para estar con vos, para no sufrir. Y llevarte a las estrellas, comparándolas con tu belleza. Porque junto a ti el tiempo no importa, y siento que no puedo verte en el agua, y creo que esta sed no se me calma. La canción en sí, la letra fue escrita por mí y la progresión de acordes también, pero una vez que entramos al estudio todo cambió, cambió totalmente la estructura, estrofas de la letra, movimos de partes así para que quede mejor, y ahí es donde entró mi hermano Oscar y hicimos juntos. Para estar con vos. Esa fue idea de Oscar, más bien lo del video, así que él puede hablar sobre eso. Sí, justamente cuando estábamos haciendo el tema, a mí me transmitía una vibra de un poquito de tristeza,
de un hombre ya triste porque se le partió la mujer. No podía conquistarle en cierta manera y me armé la película de poder armar todo esto en un bar porque ahí se podía representar de una manera interesante todo esto. Y ahí decidimos que yo iba a ser el personaje principal, también iban a participar nuestras amistades. Estuvieron personas cercanas, entre amigos, vecinos, pero gente con quien nos sintiéramos cómodos para trabajar. Eso especialmente buscamos. No, sí, justamente no. Eso fue lo bueno, porque podíamos de cierta manera entendernos muy bien y laburar de una manera tranquila y ordenada. Nosotros siempre tenemos ideas similares, al igual que algunas veces no concordamos, pero, sí, claro. Pero en nada, ¿verdad? Pero siempre que congeniamos, algo sale y salió lindo. Y fue, empezamos a las 4 y creo que terminamos a las 7, por ahí. A las 7, casi 8. Y digamos que 4 horas para irnos, ¿horas? Sí, a reventar. Sí, muy cómodo. Es un tema que tengo desde hace tiempo ya. Y fue lindo para mí poder hacer algo de él, ¿verdad? Porque junto a ti. Lo que buscamos lograr con este tema es que se pueda ver que en nuestra ciudad también se puede crear contenido de calidad. Porque la mayoría de las cosas dicen que es solo en Asunción o que afuera. Pero realmente depende mucho del artista y de la predisposición que tenga y de la confianza que tenga sobre sus proyectos. Sí, de hecho que tenemos muchas cosas. Tenemos Secretos por parte de Omar. También hay un proyecto mío donde él es mi coach vocal y aparecen ciertos temas. También estamos viendo la posibilidad de seguir adelante con Lejos de Casa, que es cierto que es un proyecto que tomamos muy en serio y queremos mantener un nivel. Y queremos agradecer a todas las personas que siempre nos apoyaron, a las personas a quienes le mostrábamos nuestros temas y nos daban su devolución, a los que nos daban fuerzas y en especial a los que estuvieron en esos momentos donde necesitábamos apoyo de verdad. Y a nuestra familia, a nuestro papá, mamá, que nos acompañaron desde el principio, ¿verdad? A mí me acompañaron desde el principio de Así se canta. Mi mamá, mis padres estuvieron desde el inicio y eso fue muy importante. Pueden ver este material desde la plataforma que es TV Somos del Este y desde nuestro canal que se llama Lejos de Casa.